Thank you.
próxima vez retomo el relato desde aquí. ¿Debo continuar desde aquí cuando regreséis? Si os tenéis que ir, conté bien. Buen lugar para empezar el relato la próxima vez. Os preguntaréis cómo es que permití que esto ocurriera. Tantas muertes y más que habría, seguro. Un imperio reducido a escombros. Un príncipe expulsado a las calles y perseguido como un delincuente común. Pero yo había visto la línea del tiempo. Y de todos los finales que se me habían revelado, este era el más prometedor de todos. Pues el príncipe tendría la oportunidad de enmendar las cosas. Prestad atención. Ved a qué me refiero. Veamos, ¿dónde he puesto las espadas? ¿Cervan? ¿Qué pasa? Por si no vuelvo a tener la oportunidad. Cerda insolente, os ofrezco vida eterna, ¿y así es como respondéis? Ah, qué divertido va a ser transformaros. Hola, príncipe. ¿No es la bienvenida que esperabais exactamente? Quizás, pero no invencible.
que habéis hecho a mi pueblo. Lo que les he hecho, ahora las cosas irán mejor. Deberíais agradecerlo. Viven entre monstruos autómatas al servicio de vuestra demencia. Es el precio del progreso. Este mundo no se hizo para mí, pero hay otros. Y yo encontraré mi lugar como vos habéis encontrado el vuestro. Quedad libre, príncipe. Vuestro viaje llega a su fin. ¿Qué pasa? Todo lo vuestro
me pertenece por derecho. Y esto me pertenece. ¿Esperabais que cuando matarais al visir yo me esfumaría sin más? ¡Ah, pero qué ciego habéis estado! Vuestra rabia, vuestro orgullo, vuestros actos egoístas me dieron forma y sustancia. Incluso sin las arenas tengo fuerza para quedarme. Y una vez destruido el visir, puedo ocupar vuestro lugar, dirigir el reino y no hay absolutamente nada que podáis hacer al respecto. Con la habilidad para manipular el propio tiempo, pudisteis ser el rey más grandioso que jamás haya conocido el mundo. Las guerras que podríais haber librado, los monumentos que habríais erigido en vuestro honor, las mujeres que habríais encontrado. Pero me habéis fallado, príncipe. Os habéis vuelto blando y compasivo. Hicisteis oídos sordos a mis intentos de que buscarais la gloria. Así que aguardé, esperando el momento adecuado para atacar. Del imperio más grandioso del mundo. Con el poder a vuestra disposición podríais regir el mundo entero. Lo habéis echado a perder, príncipe. Yo le haría justicia, así que debería ser mío. No sois más que un parásito. Vos no merecéis nada. ¿Cómo que no? ¿Acaso no me lo he ganado? ¿Creéis que estaríais aquí ahora mismo de no ser por mí? ¿Cuántas veces os he salvado? ¿Cuántas os he despejado el camino? ¿Derribado a vuestros enemigos? ¿Recordado cuál era vuestra misión? Mientras vos os limitabais a llorar por vuestro padre, y Kaelina y Farah, diciendo que todo lo malo siempre os ocurre a vos, el príncipe llorón. Vuestras palabras están vacías. Siempre han estado vacías. Solo sois un espíritu egoísta y desesperado. Si soy egoísta, príncipe, es porque vos lo sois. Si soy despiadado, temerario e inmoral, es porque vos lo sois. No he nacido por arte de magia. Ningún visir alocado me conjuró. Yo soy vos. He visto los errores de mis acciones. Y he pagado las transgresiones de mi pasado. Ya no soy esa persona. Las estaciones cambian, los gustos cambian, pero la gente nunca cambia. Os engañáis a vos mismo pensando lo contrario. No os enfrentéis a mí. Soltad vuestra espada. Aceptadme. ¿Intención de matarme? ¿Rebanarme como a vuestros otros enemigos? ¡Moved esa espada, príncipe! Ya hemos visto lo bien que esa funciona. ¡Cuánta violencia! Vuestra furia no hace sino alimentarme. Tengo una pregunta. ¿De verdad habéis cambiado? Al fin y al cabo, aquí sigo, delante de vos.
príncipe. Marchaos de aquí. Apesta a tristeza y propósitos crueles. No debéis perseguir esta sombra. Dad media vuelta. Despertad. Yo os guiaré. Solo un ratito más, príncipe. ¿Veis cómo continuáis fallando? Ya estáis listo para renunciar a tener el control. Eso os ha salido bien. ¿Veis cómo continuáis fallando? ¡No! ¿Qué estáis haciendo? Despertad. Despertad. Farah. ¿Os encontráis bien? Creo que por fin se acabó. Príncipe, aún hay algo que no entiendo. ¿Cómo supisteis de verdad mi nombre? Muchos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo. Y os aseguro que no es así. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy verdaderamente. ¿Por qué digo esto? Venid. Os voy a contar una historia como ninguna otra que hayáis escuchado antes.